Todos a una por la victoria. ¡Raibol! Hay que entrenar sin descansar, con gran tesón hasta el final, y alcanzaremos, no sé, la victoria. La clave está en nuestra amistad. Por cada gol hay que pelear y superar la adversidad. Formaremos un grupo invencible y nadie nos podrá derrotar. No subestimes nunca a ningún rival, tendrás que darlo todo para ganar. Si juegas siempre al 100% y te esfuerzas, lo conseguirás. Puedes vencer, ser el mejor, recargar, rematar y marcar un gol. ¡Gol! Chuta, tira, ser campeón. Todos a una por la victoria. ¡Raibol! No hay nada que no podamos saber, todos juntos podremos vencer. Nuestra fuerza no tiene rival, nuestro sueño será realidad. ¡Vamos, vamos, vamos allá! Todos a una por la victoria. ¡Raibol! Estrecha lazos con cada nación, no desperdicies ninguna ocasión. Siente el cariño de la afición, vive el deporte con emoción. ¡Vamos, vamos, vamos allá! Inazuma Eleven 2, ventisca eterna. Mark. Mark, despierta, dormilón. Empiezan los entrenamientos. No querrás llegar tarde el primer día, ¿no? Mark, por última vez, levántate ya. Venga, no me seas vago. No puedes quedarte ahí. Déjame en paz, mamá. ¿Cómo que te deje? No me hables en ese tono. Claro, te habrás pasado medianoche sin... ¡Ya está bien! ¡Que no tenga que repetírtelo, mozo! ¡Te quiero abajo en 5 minutos! ¡Se te va...! Vale, vale, ya voy. Los entrenamientos empiezan. Un momento. ¡Claro! ¡Los entrenamientos empiezan hoy! ¡Qué ganas tenía de que llegara este día! ¡No hay tiempo que perder! ¡Échame más, por favor! ¡Ah! Te he contado que esta noche he soñado con el abuelo. Me estaba dando consejos. No te rindas nunca, Mark. Muy mal que vayan las cosas, el que la sigue la... Y recuerda, si te esfuerzas al máximo, no habrá partido que se te... A que suena algo que él diría. ¡Date prisa, Mark! ¡Menos palique! ¡Mira qué hora! A tus amigos no les gustará que el capitán que les llevó a la victoria en el torneo llegue tarde al entrar. ¿Eh? ¡Qué tarde es! Tengo que coger todas mis cosas e irme al campo del río Pita. Ya está, mamá. Me voy. Vas a estar orgulloso de mí, abuelo. ¡Que se prepare todo el mundo! ¡Allá vamos! Qué chico este. No piensa más que en el fútbol. Claro que tiene a quien salir. ¡Ay! ¡Ah!
visto. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¿Y tú, Mark? Sí, perfectamente. ¿Pareces emocionado, Mark? ¡Claro que lo estoy! Parece que fue hace siglos cuando entrenamos por última vez. Pero te has estado entrenando tú solo junto a la torre, ¿verdad? ¿Eh? ¿Y cómo sabes tú eso? Ah, bueno, yo... Sí, ya, da igual, en realidad. A estas alturas ya debe de estar todo el mundo en la... ¡Vamos! ¡Eh! Sigue siendo el martes siempre. ¡Espérame! Thank you.
abuelo. Después de dejarnos la piel, nos convertimos en el mejor equipo de todo el país. ¿Quién iba a decirlo, eh? Nuestro sueño se ha hecho realidad. Pero el entrenador ya nos lo dijo. Siempre habrá un equipo más fuerte que el nuestro. Ahora mi objetivo es enfrentarme a esos equipos. Ya estoy aquí, Julia. Hermanito. ¿Ah? Julia. Julia, soy yo, Axel. Sí. Lo he conseguido, Julia. Hemos ganado. Somos el mejor equipo de fútbol de Japón. Ya lo sé. Podría oír tu voz. ¿Eh? Siempre has estado conmigo, Axel. Gracias. ¡Doctor! ¡Es ¿Pero qué? Parece que tu hermana está bien. Es casi un milagro. Entonces, Julia va a... Parece que va a recuperarse totalmente. Ya no tienes por qué preocuparte por ella. Gracias. Muchas gracias, doctor. Mm-hmm.
sido eso? Julia, ¿estás bien? ¿Qué ha sido ese ruido? Mark, tenemos un problema. Celia, ¿qué pasa? Mira. ¡Oh, no! ¡El Raymond! ¡Está destruido! ¿Qué ha pasado aquí?